Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita bolsita para nuestro celular. El material que vamos a utilizar es esta hilaza que se llama La Reforma. Es 100% de algodón. Cada bola o madeja contiene 100 gramos, que son 250 metros. Voy a utilizar un gancho o un crochet del número 2.5 milímetros. Los invito a que si no están suscritos a nuestro canal, pues suscríbanse, denle clic a la campanita para que no se pierdan ningún tutorial. Les va a llegar una notificación. Y si te gustó este video, por favor regálame una manita arriba. Empezamos. Empezamos aquí con un nudo corredizo y vamos a tejer 17 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Este es el ancho de mi celular. Entonces, aquí vamos a tejer. Pasamos aquí esta cadena y en la siguiente vamos a tejer 1 y 2 medios puntos. Y después vamos a ir tejiendo un punto en cada medio punto. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 medios puntos, uno en cada cadena. Y el final, en la última cadenita vamos a tejer una y dos medios puntos. Después giramos, igual, vamos a continuar aquí tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 medios puntos y aquí terminamos con un punto deslizado. Aquí donde tejimos dos medios puntos, aquí terminamos. Aquí terminamos esta vuelta. Ahora vamos a continuar con la puntada. Para tejer esta puntada es múltiplo de 4. Entonces vamos a continuar aquí. Vamos a subir con una, dos cadenas y vamos a tejer un punto puff de 1, 2 y 3 hebras. Cerramos. Y aquí mismo volvemos a tejer un punto puff, 1, 2 y 3 hebras, cerramos. Ahora vamos a pasar aquí 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer aquí un punto puff de 3 hebras, cerramos. Volvemos a tejer aquí mismo 1, 2, 3 hebras, cerramos y
volvemos otra vez a contar aquí, 1, 2, 3, en la cuarta cadena vamos a volver a tejer aquí un punto puff de 3 hebras. Aquí mismo volvemos a tejer otra vez un punto puff de 3 hebras. Cerramos. Así vamos a continuar tejiendo alrededor hasta llegar aquí, donde empezamos. Terminamos aquí la vuelta. Bueno, antes vamos a ver cuántos motivos nos salieron. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 motivos. Cerramos arriba del primer punto puff con un punto deslizado. Así cerramos la primera vuelta de la primera de la puntada. Entonces, aquí en medio de estos puntos puff vamos a tejer siguiente vuelta. Aquí en medio de estos puntos puff vamos a tejer un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas y vamos a repetir otra vez la vuelta número 1. Aquí vamos en la vuelta número 2. Vamos a tejer un punto puff de 3 hebras. 2, 3. Cerramos el punto y volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, un punto puff. Ahora brincamos al siguiente motivo y en medio de los puntos puff, pues aquí vamos a volver a tejer otra vez un punto puff de 3 hebras. Ya vamos, 1, 2, 3. Cerramos y volvemos a tejer aquí otra vez otro punto puff. Cerramos, volvemos a brincar otra vez en medio del motivo y vamos a tejer otra vez otro punto puff de 3 hebras y volvemos aquí otra vez a tejer lo mismo, 1, 2, 3. Y cerramos. Bueno, así vamos a continuar tejiendo hasta llegar aquí otra vez. Cerramos la vuelta aquí arriba del punto puff con un punto deslizado. Y luego volvemos a tejer otra vez otro punto deslizado. Y repetimos otra vez la vuelta número 1, que es subir con 2 cadenas, un punto puff. Y así sucesivamente vamos a continuar tejiendo, repitiendo la vuelta número 1 hasta tener el largo de nuestra bolsa. Vamos a continuar tejiendo. Ya que terminamos de tejer aquí el largo de nuestro bolso, continuamos aquí cerrando la vuelta con un punto deslizado. Subimos con una cadena y en medio de estos puntos puff vamos a tejer 1, 2 medios puntos. Después vamos a tejer un medio punto. Repetimos otra vez 1, 2 medios puntos juntos, un medio punto. Repetimos otra vez 1, 2 medios puntos juntos, un medio punto. Así vamos a continuar tejiendo toda la vuelta hasta llegar donde tejimos una cadena. Ya que terminamos aquí de dar toda la vuelta, aquí nos falta un medio punto. Aquí vamos a cerrar la vuelta sacando un punto. Después, donde íbamos a cerrar la vuelta, aquí sacamos otro, cerramos. Ahora vamos a sacar aquí en esta hebrita un punto y un punto en esta otra, cerramos. Ahora vamos a tejer aquí 1, 2 cadenas, hacemos una lazada y en esta parte de aquí, miren, arriba de estos dos puntitos que están aquí, vamos a sacar un punto, una lazada y sacamos un punto.
En total nos tienen que quedar 5 puntos en nuestro gancho. Cerramos. Volvemos a tejer otra vez dos cadenas y vamos a sacar arriba del punto. Vamos a sacar un punto, una lazada, sacamos un punto, nos quedan 5 y cerramos los 5. Volvemos a repetir otra vez dos cadenas, una lazada, sacamos un punto, una lazada, sacamos un punto, nos quedan 5, cerramos. Así vamos a continuar tejiendo hasta tener el largo que ustedes vayan a ocupar para su asa. Entonces son dos cadenas, una lazada, sacamos un punto, aquí mismo sacamos un punto y cerramos. Dos cadenas, una lazada, sacamos un punto, una lazada, sacamos un punto, nos quedan 5 y cerramos. Así va a ser nuestra asa, miren, hasta tener el largo y después vamos a unirla aquí de este lado. Ya que terminamos de tejer el largo de nuestra asa, terminamos aquí uniendo en esta parte de aquí. Jalamos aquí y vamos a tejer aquí una cadena. Después metemos aquí en el siguiente punto nuestro gancho y tomamos del otro lado también un punto, sacamos y tejemos un medio punto. Aquí ya quedó unida nuestra asa, así es como nos va a quedar. Aquí tejemos una cadena y vamos a cortar aquí nuestra hilaza. No encuentro mis tijeritas, ahorita se las voy a cortar aquí. Y ya después vamos a esconder esta hebrita. Aquí ya encontré mis tijeritas, entonces cortamos aquí nuestra hilaza y ya quedó aquí. Así es como nos va a quedar ya unida nuestra asa. Únicamente vamos a esconder aquí esta hebrita en esta parte de aquí y cortamos. Entonces aquí metemos aquí nuestro celular. Así es como nos va a quedar. En la parte de arriba y la parte de aquí abajo. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.